encuentro el pelo donde lo dejo. Ahí luego siempre salgo todo bien despeinado. Ahí está grabando. Ah, bueno. Buenos días, yo soy el profesor Juan de Dios Martínez. En esta temporada de cuarentena, mayo del 2020, les voy a decir, les voy a platicar cómo hacer una cinta que nos va a ayudar a contar, a restar y a sumar. Los materiales son muy sencillos y no nos lleva mucho tiempo. Una cinta como esta. Pues para hacer esta cinta vamos a necesitar una hoja de máquina, ya sea blanca o de colores. Vamos a requerir unas tijeras, lápiz adhesivo, y si queremos usar un cúter, vamos a necesitar una regla y un cartón para apoyarnos y no rayar la mesa. Lo primero que vamos a hacer, si tenemos una computadora, vamos a imprimir una numeración que vaya desde el número 1 hasta el número 100. Yo le puse 3 cifras para que todas las columnas me queden del mismo ancho y a la hora de pegarlos no me quede más angosto una tira o la otra. Si lo pudiéramos imprimir usando tinta de colores, podríamos poner las centenas de color amarillo, las decenas de color rojo y las unidades de color azul para ir viendo el tema del valor posicional. Pero aquí lo podemos hacer también en un solo color. Abajo de cada columna debemos dejar un espacio indicado donde vamos a pegar la siguiente columna para formar una cinta. El primer paso será recortar la orilla de nuestro cuadrilátero. Yo voy a usar un cúter, por eso puse aquí abajo un cartón. La basura la dejo en la mesa para no batallar a la hora de limpiar. A continuación voy a recortar las columnas. Hay que fijarnos que la numeración va de arriba hacia abajo, en forma vertical. Voy a seguir usando el cúter. Derechito. Con mucho cuidado. Un solo corte. Sin meter los dedos. Si usan las tijeras, no saquen la lengua cuando lo corten. En encima. A la hora de cortar, se me movió la regla. Entonces, voy a poner un pedacito de cinta para volverlo a cortar. Aquí está una cinta. Con eso también nos damos cuenta que siempre, siempre, todos somos propensos a tener un error, pero lo podemos solucionar. Y vamos a continuar. Le voy a cortar lo que le sobra. Aquí ya las tengo, las tiritas, las tengo ordenadas. Si se fijan, aquí ya está 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, el 7, el 8 y el 9. Ahí está, el 8 y el 9. Entonces ahora voy a pegar, voy a ir uniendo las tiritas, fijándome en la numeración, que es el 10 con el 11. Aquí está la pestaña. Derechitos, derechitos, 10, 11, parejito, 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 que no se me mueva. Ahí está, y luego la que sigue, 20 con 1, 20, 21, hay que fijarse bien, 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 en la numeración y las líneas que queden
que coincidan. Y luego 30, 31. Ahí está el pedacito del masking tape. Y luego 40, 41. Qué bueno que las ordené, porque si no voy a estar tardándome más en pegarlas. Ay, se me perdió una. Es importante también que trabajemos en un lugar despejado. Antes de empezar a trabajar hay que dejar espacio suficiente y terminando también guardar todo lo que utilizamos, ponerlo en su lugar para volverlos a usar. Está parejito, 50, sigue 60. Fíjense qué fácil es cuando trabajamos así como en orden. 60, ahí está, 60, 60. Oye, sigue, el 70, 70 y 1. Esta tira, ya los muchachos ya deben de conocer los números. Igual si hubiéramos puesto los colores, nos ayudaría mucho porque vamos a ir viendo centenas, decenas y unidades. Y luego les explico cómo es el otro paso para trabajar el valor posicional. Ahorita solamente vámonos con esta que nos va a ayudar a sumar restas y el conteo, a conocer los números. ¡Listo! ¡Está terminada! Pues ahora vamos a ver cómo vamos a ayudarnos de esta cinta para contar y para restar. En esta ocasión, los muchachos ya deben de conocer los números, al menos hasta el 100. Vamos a empezar con cosas sencillas, ahorita. Tengo la primera suma que dice 24 más 18. Entonces voy a partir del número 24. Localizo mi número 24 y voy a agregarle 18. Voy a empezar a contar del siguiente número hacia abajo, hasta llegar a 18 pasitos, o 18 casillas. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Llegamos al número 42. Entonces, 24 más 18 es igual a 42. Vámonos con la siguiente. 31. Vamos al número 31. Déjenme recorrer un poquito, ahí está. 31 más 14. Voy a agregar 14 y empiezo a contar de la siguiente casilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Llegamos al número 45. Entonces 31 más 14 es 45. Recuerden que no estamos usando ahorita la formación de decenas, la formación de centenas, porque es otro proceso el que estamos utilizando. Los muchachos ya conocen los números y luego les indico cómo hacer las sumas con decenas de unidades. Vamos a las restas. Vamos a resolver ahora unas restas. También es importante que cada una de las operaciones matemáticas las llamemos por su nombre. Suma, resta, multiplicación, división. Vamos a resolver la primera resta, que son 48 menos 16. Vamos a ir ahora a lo opuesto. En vez de que la numeración sea hacia abajo, vamos a ir hacia arriba. 48. Esta cinta nos va a ayudar al conocimiento de los números, al igual el valor posicional. Aquí tenemos que el 1 son las unidades. Hay 0 decenas y 0 centenas. Nos va a ayudar a hacer los conteos para los niños más chicos, a reconocer los números. Recuerden que cada niño lleva un proceso y que cada proceso nos va a ayudar a avanzar a nuevos conocimientos. Bueno, pues esta cinta les va a ayudar mucho para que los muchachos no se asusten cuando tengan que resolver una suma y mucho menos una resta. Luego les diré el otro proceso para entender las restas. ¿Por qué le pedimos prestado, aunque es una equivocación pedir prestado? Muchas gracias.